Ahora la palabra el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Corrupción, inseguridad, impunidad. Y subrayo, impunidad. Según la Universidad de las Américas Puebla, a 2017, solo 7 de cada 100 delitos se denuncian. La ley exige que se ratifiquen para que integren carpeta y solo la mitad ratifica, por miedo, desconocimiento, flojera. Es decir, 3 de cada 100 forman expediente. De los que forman expediente, y lo confirmaron los aspirantes, solamente la Procuraduría tiene capacidad para iniciar con un 20%, pues tan solo tiene 3,000 elementos de policía investigadora. Esos son los que inician. Falta ver cuáles, con investigaciones y complementándose de pruebas, de evidencia y de periciales, podrán formar una carpeta de averiguación, si es sistema tradicional, o una carpeta de datos, si es el sistema ahora acusatorio. Y apenas empieza el litigio, apenas empiezan las 3 instancias, que según datos, solamente la mitad llegan a cárcel o sanción. Si hacemos los filtros y números, esto quiere decir que menos del 1% tienen sanción. Si hacemos los números, quiere decir que en México hoy los bandidos tienen un 99% de probabilidad de que no sean castigados. Por eso no nos extrañe que seamos el lugar 103 de 108 en los temas de impartición de justicia y el último lugar en América Latina. Por eso insisto, corrupción, inseguridad e impunidad, los grandes flagelos de nuestro país. Para un servidor me queda claro que este es el nombramiento más importante de los 6 años, porque es la institución, la ahora Fiscalía General de la República, quien debe velar por combatir la corrupción, por quitar la inseguridad y por bajar la impunidad. Como decía Ana Laura Magaloni, que cito, por décadas la Procuraduría fue un ente encargado de cuidar al presidente y su élite política y, al mismo tiempo, de atacar como brazo ejecutor a aquellos quienes estaban en contra o eran los extractores. Por eso, por todo eso es que Movimiento Ciudadano llevamos años peleando por una fiscalía que sirva. Logramos detener en su momento el pase automático del procurador a fiscal y peleamos con toda la fuerza para la reforma constitucional del 102. Sin embargo y con toda responsabilidad, también estamos conscientes que ya van para 5 años que no tenemos fiscal general de la República. Es un reto histórico, no se puede dar marcha atrás y hay que hacerlo mejor con lo que se tiene. Por eso es que tenemos una profunda convicción de que debemos poner al mejor fiscal general que hoy nos ocupa, porque será la columna vertebral para enfrentar el desafío más importante de México: la corrupción, la inseguridad y la impunidad.
Ya se ha platicado que los tres aspirantes, la terna, tienen amplia trayectoria, excelentes ensayos, sumamente preparados. Y quiero agregar algo, y que fue lo que más me gustó en lo personal. A los tres se les preguntó: ¿van a hacer caso al perdón señalado por Andrés Manuel? ¿Van a perdonar al Peña Nieto, a Calderón, al pasado? Y los tres dijeron no. De llegar, vamos a investigar todo lo que pueda ser indicio de un delito. Y por eso vamos a votar a favor de uno de los candidatos de la terna, y vamos a estar pendientes y coadyuvando para que se den todas las reformas que están pendientes, como el lavado de dinero, como el secreto bancario, como eliminar el secreto fiscal, como cuidar el tema de las empresas fantasma. Cierro, presidenta. Concluya, por favor, senador. A quien sea favorecido, Movimiento Ciudadano le desea el mejor de los éxitos. Como decía el compañero Ifigenio, él va a ser el fiscal de todo el país, sin importar colores, sin importar convicciones. Lo decía la compañera Giovanna, no se vale fallar. Si hoy México, llamémosle, quiere cambiar, quiere transformarse, quiere ser primermundista, la tarea del fiscal es completamente importante para que se dé esta transformación. De toda convicción, a quien sea favorecido, tiene el apoyo de Movimiento Ciudadano, y no dejaremos de luchar para que al mismo tiempo se sigan dando reformas como la del 102 por favor, constitucional. Muchas gracias, presidenta.